almost everyone comes to the conclusion that whatever their time is a critical time in human history. So I'm not sure that I would buy an absolute argument. But I think it's fair to say that we're at a tipping point in terms of people's access to computer-based information. For the first time, people are going to be coming together from every corner of the world and be able to engage in direct conversation with each other. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás llamando? Él quiere librarte de esa oscuridad. Aquí la vida es bonita. También es bonito porque hay árboles así. Y en el suelo, ¿sabes? Se pueden proteger. También muchas moscas. Más las moscas me hacen aburrir. Quiero aprender más de las cosas que yo no sé. Por eso. Primera vez cuando nos la laptop, nosotros queríamos saber todo, pues qué había. Y ahí nosotros aprendíamos y lo que uno de tus compañeros aprendió una cosa, le tenía que pasar al otro compañero. Y el otro compañero le pasaba al otro compañero y así nosotros aprendíamos todo. De mi interés es más de así de la leyenda, así de la tierra también hay. Hay también de computadora y abajo en Wikipedia y te busca. Wikipedia es donde hay todas las informaciones. Lo que tú quieres, ahí hay para que tú busques. Y te enteras de cosas que tú no, nunca has escuchado, nunca sabes de Wikipedia, te enteras. Yo soy nacido en Ayacucho, no estudié por falta de mis padres, no me apoyaron, ¿no? En la laptop que mi hijita ya más o menos aprendió, ¿no? Ella me enseña las historias del país, ¿no? De Estados Unidos, de Brasil, de China. Yo quiero que sea un poco, siquiera algo en profesión, que tenga un poco de educación mejor que yo, ¿no? Yo soy de la ciudad de Nueva York, ¿ya? Eso es una ciudad muy lejos de acá. Quiero presentar a ustedes a mi ciudad. Y ahora yo quiero saber más información sobre tu pueblo, Palestina, Perú. Pero no hay. ¿No hay? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es tenemos que escribir una página de Palestina, Perú. ¿Cuándo hemos entrado a este lugar? En 1989. I think it's really exciting to think about having amazing new cultural influences and ideas flowing all around the world from different cultures. So I think we've really barely scratched the surface of what is possible through collaboration. If you think about it, doing an encyclopedia is one of the easiest things. De acá es lo que he hecho, ¿de? Palestina, Perú es un pueblo ubicado en la provincia de Perú, en el departamento de Ucayali, en el Perú. I see collaboration, especially computer-mediated collaboration, as an extremely enabling tool for the population of the world. And I hope what it will do is uncover voices and ideas that might be invisible otherwise. The interesting thing is that as we get more and more of the population up on the internet, the avenues for interaction will become much richer. And here I am not capable of predicting what the outcome will be when 6 billion people are online sharing their knowledge with each other.